Bienvenidos al Teatro Comunal de Andorra la Vella, donde va a tener lugar el segundo concierto de la décima edición del Andorra Sax Fest. Welcome to the Teatro Comunal of Andorra la Vella, where we are going to listen to the second concert of the 10th edition of Andorra Sax Fest. Después de una intensa jornada de concurso, vamos a seguir disfrutando del saxofón y de la música con el ganador del concurso joven del pasado año. After an intense day of competition, we will continue enjoying the saxophone with the winner of last year's Andorra Solo Youth Sax Competition. Se trata del ruso Dmitry Pinchuk, que estará acompañado al piano por Takahiro Mita, el pianista que ha estado acompañando a los saxofonistas durante el día de ayer y parte del día de hoy. We are talking of the Russian Dmitry Pinchuk, who will be accompanied by the pianist Takahiro Mita, who has been playing with saxophonists yesterday and part of today for the competition. El concierto tiene dos piezas en el programa. The concert has only two pieces in the program. La primera es la sonata para saxofón alto y piano de Fernand de Kruk, y la segunda es Mirages del saxofonista Vincent Davy. The first one is the sonata for alto saxophone and piano of Fernand de Kruk. And the second one is Mirage of the saxophonist Vincent Davy. Fernanda de Kruk nació en 1896 y murió en 1954. Atención a este dato, es una compositora francesa que compuso más de 40 obras para el saxofón. Fernanda de Kruk was born in 1896 and died in 1954, not so long ago. She is a French composer who wrote more than 40 pieces for the saxophone. La obra más conocida de esta compositora, de De Kruk, es precisamente la sonata que escucharemos hoy. Se trata de la sonata en do sostenido menor para saxofón alto o viola y piano, dedicada al inolvidable e irrepetible Marcel Mühl. De Kruk's most famous piece is precisely the sonata we are listening today. Sonata in C sharp minor for saxophone, alto saxophone and o viola and piano, dedicated to Marcel Mühl. Además de ser compositora, también era organista. Is this woman, apart from being a composer, she also played the organ. Viajó mucho entre Nueva York y París, siendo su marido también era saxofonista y editor. She traveled a lot between New York and Paris, and her husband was a saxophonist and editor. Maybe that's why she wrote so many pieces for the saxophone. La sonata que vamos a escuchar hoy consta de cuatro movimientos. Très modéré, expressif, el primero. Noël es el segundo. Fileuso, segundo. Tercero, perdón. Y el cuarto es un nocturno y rondel. The sonata we are listening tonight has four movements. Très modéré expressif, the first one, Noël, the second one, Fileuso, the third one, and the fourth one is Nocturno y Rondel. Les hablamos Miguel Ángel Pastor Arenal y Beatriz Alonso Macho, somos los narradores de la página de referencia a nivel mundial del saxofón, adolfsax.com. We are Miguel Ángel Pastor Arenal and Beatriz Alonso Macho speaking here for all of you through adolfsax.com, the reference webpage of saxophones in the whole world. Estamos sintiendo una gran emoción en este segundo día, además increciendo, y ahí está el murmullo del público, como decíamos ayer, ¿verdad? Yes, we are feeling really, really enjoying the competition and waiting anxiously for the concert. We want to see Dmitry Pinchuk playing his saxophone, and we can hear the murmur of the public waiting too for the concert to start. Uno de los, como decimos, uno de los sonidos siempre muy esperados por los músicos cuando están en el backstage preparados para salir al escenario. Yes, as we were saying yesterday, this sound of the public is one of the favorite sounds of musicians before going on stage, because you can feel the emotions of the public waiting for your music to sound. Y también estarás de acuerdo conmigo, Beatriz, que el público de Andorra parece que sabe a lo que viene, ¿no? Después de 10 ediciones del festival. Yo creo que sí que saben. Voy a hablar un poco en castellano. Sí. Que parece que no se habla castellano, pero sí que sé. Mi aplauso más sincero al trabajo
de mi compañera, que es extraordinaria, como todos ustedes están comprobando. Yo tengo la suerte de tenerla a mi lado. Sí, sí. Bueno, que sí, que el público sabe a lo que viene, por supuesto. Tenemos aquí un público lleno de saxofonistas. Sí. La verdad es que tiene que ser duro, ¿eh? Ser saxofonista, bueno, y salir, sí, al escenario a tocar el saxofón para saxofonistas. Sí, sí. Va a estar todo el mundo ahí y atento. Porque el jurado, aunque no está de jurado en esta ocasión, pero también está escuchando. Está en, sí, modo, sí, jurado, ¿no? Es algo, sí, extraordinario. La verdad es que sí. Aprovechamos para dar. No le envidio, gracias, ¿eh? A Dimitri no le envidio. Yo tampoco. Decía que aprovechamos estos instantes previos para dar las gracias una vez más a toda la organización, de verdad, que también se nota que la experiencia es un grado en esta ocasión, sí. Yes, we want to thank the organization, and we're saying that the experience of these 10 years organizing the SaxFest, well, is something good for them, because everything is going like a clock. Sí. ¿Quién está a los mandos técnicos, doña Beatriz? Well, we have here with us the creator of AdolfSax.com, Daniel Durán, making magic, as usual. Sí. Podríamos dar un dato, que además de que es el técnico, es que es el dueño de la página AdolfSax.com. Y por primera vez ha tenido a bien contar con nuestra presencia, que estamos muy contentos, muy agradecidos, de verdad. We're working for him. Sí. This is amazing. Y bueno, pues estamos. How do you feel being one of his workers instead of one of his friends? ¿Podía decir algo, Daniel? ¿Podías decir algo? ¿Sí? ¿Te acercas? ¿Puedes decir algo, Daniel? Daniel, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hombre, qué alegría escucharte. The third voice. Good evening, everybody. La verdad es que el trabajo que hace organizando fantastic todo job, esto, yeah, es increíble, sí. Porque una cosa es verlo, claro, cada uno en las pantallas de su casa, pero el despliegue de medios, sí, es el hacer eso posible es lo realmente difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Las horas que lleva prepararlo todo, los cables, las luces, la conexión a internet importante para este tipo de temas. Y la calidad del trabajo, es decir, el resultado final, que está valorado, muy valorado por todos los participantes, los concursantes, la organización. Está muy, muy valorado. Sí, señor. Sí, señor. Well, apparently the concert is starting a little bit late. Sí. But well, we finished the competition a little bit late too, so. Yeah, es una de las dificultades. Yo creo que será casi imposible, ¿no? Con todo. Being lo que on time is almost impossible. So many contestants, it's impossible to be on time. Pero en todo caso, como decimos, este sonido de fondo es bien bonito, bien hermoso, ¿eh? Bien bonito. Así que nosotros estamos encantados, y también creo que ustedes desde sus casas estarán con el run de escuchar, ansiosos de escuchar a los artistas de esta noche. Yes, we're all expecting the appearance of Dimitri Pinchuk on stage. And we remember you, he's playing with Takahiro Mita, the pianist, who's been playing LG Opus 44 for a day and a half. Hoy le escucharemos por primera vez tocar otra obra, que no son esas, ¿no? We know that he can play the Elegy Opus 44, but we don't know if he can play the next piece. Of course he can, but we've never seen him play, sí, anything different than that. Pero lo hemos escuchado previamente cuando él estaba calentando, él solo en el escenario, o sea, seguía todavía ahí trabajando la obra, ¿no? Lo que son los músicos, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que no se tiene muy en cuenta, ¿no? Realmente el trabajo que requiere ser un músico de calidad. Solo los músicos somos conscientes de ello, ¿no? Y sí, lleva muchas horas de esfuerzo, de trabajo, de momentos duros también, ¿no? En las que las cosas no salen y tienes que seguir estudiando para que salgan. Pero luego, ¿qué? Pero luego es que muy satisfactorio. Es algo pleno, es algo inigualable. Pero bueno, solo tienes una oportunidad. ¿Sí? No hay una segunda oportunidad para intentar hacerlo un poco mejor. Es como salga. Si sale bien, bien. Y si no, también. Si no, ¿qué vamos a hacer? Pero seguramente, por eso, incluso los miembros del jurado, querida Beatriz, incluso seguro
que lo pueden, es decir, que no le dan importancia si ocurre alguna cosa, seguro, porque ellos también son músicos, claro. Sí, sí. Bueno, pero entre tanta gente va a ser muy complicado escoger a los 18 elegidos. Madre. Para pasar a la segunda ronda. Como decíamos antes, no nos gustaría estar en la piel de... No. Dificilísimo. Para nada. Estamos mejor donde estamos. Sí, nosotros aquí, de verdad. Nosotros, desde la barrera, precisamente, nosotros, viéndolo todo. Somos músicos también, pero esta parte es muy interesante por eso, porque nosotros solamente estamos aquí para narrar lo que sucede. Somos notarios de la actualidad. Y estamos viviendo, cómo no, momentos históricos. Sí, sí, pero totalmente. Cada día de los del Andorra Sax Fest es un momento histórico. Sí, nunca habíamos vivido un concurso internacional de Andorra desde la barrera. No, no. Y lo estamos haciendo. Porque, bueno, pues cuando hemos estado ahí de una manera o de otra, ¿no? O en un concurso, en un congreso, escuchando compañeros y viéndote en la piel. Bueno, yo ahora, en mi caso, nada más que hago que disfrutar. No hago otra cosa que disfrutar. Bueno, disfrutar. Yo también disfruto, ¿eh? Sí, ¿eh? Y eso que no soy saxofonista. Que es fagotista, doña Beatriz. Sí, sí, sí. Pero vamos, que estoy disfrutando un montón. Sí. De verdad que no esperaba que me gustase tanto escuchar a estos chicos tan jóvenes que están apareciendo en escena, ¿no? Y que nos están regalando, pues eso, unos minutos de música, de su arte, que tanto tiempo y esfuerzo les ha llevado a conseguir. Sí, sí, además, llevando en este caso el saxofón, es el instrumento, pero podría ser perfectamente concurso internacional de fagotes. Y sí, quiero decir en el sentido que seguro que sería también muy rico y que lo que hace es elevar la categoría del instrumento y de la música, ¿no? Mejorar. Fagotistas del mundo, cread un concurso de fagotes. Bueno, que iremos nosotros a locutar. Eso sí, ahí podemos hacer, sí, ahí podemos ir. Bueno, a Beatriz la tendría que ustedes escuchar, ¿eh? No. Sí, sí, me voy sí. a quedar sí, detrás sí. de la barrera, bueno, como ahora. Quizá está más tranquila aquí. Sí, sí. Sí, es verdad, sí. Es que es realmente interesante esta forma de vivir este concurso. Además, eso, otra vez más, ¿no? ¿Cómo crece cómo va creciendo cada día? Cada vez hay más ruido en la sala, sí, si te das cuenta. El público está expectante. Fíjense que yo tenemos que estar gritando para, claro, que nos oigan. Yo tengo una voz bien potente que me tienen que decir siempre que tengo que bajar un poquito, pero aquí yo creo que ya ni por lo menos lo que nos llega es la sala. Quizá en sus casas estamos saturando un poquito. Pero bueno, que aquí seguimos esperando. Ya llevamos 11 minutos sobre el horario previsto. Imagino que no tardará mucho en empezar. Sí, aparecerán, creo que aparecen miembros de la organización, ¿no? También presentando. Ah, pero hablando de los miembros de la organización, hay que agradecer infinitamente tanto a Efrem Roca como a Jordi Llorens por la organización de este desde Saxfest y del concurso. Y también a Perancha, que es la coordinadora de todo el concurso y que está haciendo una labor impresionante con los participantes, con el jurado, así que sí, un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos, de verdad que uno se da cuenta, ¿no? de todo lo que conlleva la organización de un evento de estas características y cómo hay alguien que siempre está pendiente de todo, siempre, 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 siempre. Sí, sí, si no, no funciona. Well, we were thanking the organization, Efrem Roca, Jordi Llorens, for organizing this Saxfest and the competition, and Perancha Domingo, the coordinator of the competition, who is always taking care of the participants, of the jury, and without her, this would not be possible. Mañana, anunciando un poquito lo que nos espera, pues es la tercera jornada de la primera fase. Tercera jornada y última de la primera fase. Es decir, que habremos cumplido el primer tercio, si no lo digo mal. No sé. No quiero decir porque es otra. Luego viene la segunda, semifinal, ¿no? Exacto. Y luego la final. Ya, pero bueno, en cuanto a tiempo, no sé yo. Ah, claro. El tiempo que hemos invertido en la primera ronda es mucho mayor. Bueno, tomorrow. Sí, perdona, termino, Beatriz. Termino. Y el tiempo y las obras que escuchamos, claro. Sí, son un poco distintas. We were saying that tomorrow we will have the third day of competition. The first round will finish tomorrow with the rest of the contestants.
And after that, we'll have the semifinals or second round, and then the final round. Esperamos que los datos que les hemos aportado sobre, ¿no?, sobre los compositores, las características, las transcripciones que hemos hablado a última hora, que nosotros también con esto, ¿verdad? Estamos aprendiendo un montón. Descubrimos, sí. Porque nosotros que también nos dedicamos a la enseñanza, les pedimos a los alumnos, ¿no?, la contextualización de las obras, el conocer todo lo posible de alrededor de una composición, ¿no? Desde lógicamente el creador, pero el creador y todo lo que alrededor del creador hay, ¿no? Es algo que nos está metiendo también mucho en nos aporta en harina. Mucho. En harina, sí. Well, we were saying that we hope that you are enjoying our broadcast and that we are telling you interesting things about the composers and the pieces we're playing. The concert is going to start. Muy bien. El concierto va a empezar. Molt bona tarda a tots, em sent bé? Benvinguts al concert d'avui, que com tots sabeu és a benefici d'UNICEF. Volem agrair doncs al Jordi que ens va venir a buscar i ens va oferir aquesta possibilitat i al Efren que ens ha fet tota l'organització. Estem doncs molt contents de poder estar aquí, molt contents de poder-vos donar la benvinguda i que disfruteu del concert. M'han demanat també que faci el mateix en anglès. So we are very pleased to be here. This concert is on benefit of UNICEF, the local committee here in Andorra, and we are very pleased to have this opportunity, and we thank Jordi and Efren to have this occasion here with you. Thanks a lot.
Thank you.
Fantásticos los dos intérpretes, de verdad. Amazing what we've just heard. Merecidísimo a esa gran ovación, desde luego. Sí, sí. Pues se han retirado del escenario, entrarán en un momentito para tocar la siguiente pieza. El compositor es Vincent David, uno de los grandes saxofonistas compositores más reconocidos en el mundo mientras desarrolla las habilidades musicales de su instrumento. Habiendo ganado 3 premios internacionales durante sus estudios, es un músico consumado y completo. And the next piece is from Vincent David, who's a world-recognized saxophonist and composer. He won 3 international prizes while he was studying, and he is now an accomplished musician. Trabaja desde 1998 con el Intercontemporary Ensemble. He works since 1998 with the Intercontemporary Ensemble. Atención a esto, además, ¿eh? Compositor y director de orquesta. Ha compuesto para su instrumento piezas solistas como Silage para saxo soprano, Pulse y Echas de Cos para saxo alto, Mirages para saxo soprano y piano, Nuega Ardente para saxofón alto y piano, encargado también por el concurso internacional de saxo Adolphe de Dinant, Level de la Tupi y conciertos Reflex para saxo alto y orquesta, Arques para saxo soprano y orquesta Rison para saxo alto y cuerdas. También ha escrito dúos, cuartetos de jazz. Vamos, no se puede pedir más. He is a composer and conductor. He's written several pieces for the saxophone, such as Silage for soprano saxophone, Pulse and Eclat de Coco for alto saxophone, Mirage for soprano saxophone and piano, Nuit Ardente for alto saxophone and piano, and concerts such as Reflex for alto saxophone and orchestra, Arcs for soprano saxophone and orchestra, Rhizom for alto saxophone and strings, and he has also written duos and jazz quartets. Aquí estamos ya escuchando a estos dos grandes músicos. La pieza que escucharemos hoy es Mirages para saxofón soprano y piano. The piece we will be listening tonight is Mirage for soprano saxophone and piano. Enjoy it.
Thank you.
Bravísimo, impresionante, de verdad. El genio de Ben San David, los saxofones de Dimitri Pintuk y el piano de Takahiro Mita y la música de la mano al máximo nivel. Sublime, realmente. Impressive. I still really can't believe what we've heard tonight in this Teatro Comunal Alejandro La Bella. Dimitri Pintuk, Takahiro Mita, both playing the crook and Ben San David. Really, really impressive. Ha llevado el saxofón soprano a unos límites increíbles, la sonoridad, la articulación, la interpretación. Nos quedamos sin palabras, nos quedamos muy abiertos. Yes, let us listen the applause. Y con este concierto increíble, segundo de los de la serie de conciertos programados por el Andorra Sax Fest, nosotros vamos a despedir esta retransmisión desde que llevamos prácticamente desde primera hora de la mañana, vaya. Desde las 9, no, sin prácticamente, 9:10 aquí estábamos hablando con todos vosotros. Well, after this incredible, amazing, I don't have words to express what this concert has been. We are saying goodbye. For today, we've been, since 9 o'clock in the morning, broadcasting for all of you at adolfsax.com. Hemos estado ante los micrófonos Miguel Ángel Pastor Arenal y Beatriz Alonso Macho. Un placer enorme y mañana continuamos. Yeah, the presenters Miguel Ángel Pastor Arenal and Beatriz Alonso Macho. We will continue tomorrow morning with the third day of the first round. Hasta mañana. See you tomorrow.